entenc que el primer cap de setmana ha hagut una presència massiva de ciutadans i això ha fet, diguem-ne, que tot l'operatiu de la feria s'hagi tingut que dedicar de valent. Bueno, però d'això es tracta, no? Que la feria, quan es posa a disposició dels ciutadans de Catalunya, doncs vinguin el major número possible de persones, i la veritat és que malgrat doncs, aquests dies no és la climatologia més idònia, el cap de setmana ho hem tingut suficientment bo com perquè això no hagi sigut cap fre doncs, per qualsevol ciutadà. Unos días importantísimos para nosotros, de muchísimo personal y sobre todo algo reseñable en la juventud. La juventud que cada día más y mejor se está aportando a la feria. Quiere decir que la salud que tiene la feria es importante, viendo cómo la juventud se integra dentro de la feria y dentro de las entidades. Por lo tanto, la Feria de Abril de Cataluña tiene goza de buena salud, importante salud, y con muchas ganas para seguir adelante la Feria de Abril. Aquest any coincidim una mica amb el fòrum, en la inauguració del fòrum, que és aquest event que tenim aquí a Catalunya, que tots hem d'estar orgullosos d'ell, i que suposo que tot això farà que aquest recinto que està al costat i està veient del fòrum sigui una cosa especial i una antesala de lo que serà el fòrum després. Creemos que aportará algo bueno, porque habrá mucha gente ya aquí, se supone, esperando para el día de inauguración del foro, y se pasarán por aquí, por las casetas nuestras, a ver un poco de la Feria de Andalucía, aquí en Barcelona. Si sí, ya el año que viene, en el foro, en la plaza del foro, nos recogen, yo creo que ha sido un trabajo de muchos años, de muchos hombres y mujeres en favor de la feria. Por lo tanto, felicidades a las instituciones que van a hacer posible de que los andaluces y no andaluces tengamos un recinto digno para que podamos disfrutar de él. Era un desig doncs, de la feria trobar un lloc definitiu, i jo crec que és una cosa importantíssima, però des del districte encara més, entre altres coses, perquè allà hi ha una infraestructura que cada any nosaltres hem de preparar, diguem-ne, per donar cobijo doncs, amb el real de la feria, i això allà al fòrum no caldrà fer-ho, i per tant doncs, hi ha unes boníssimes infraestructures, el sistema de transport públic i de comunicació doncs, és igual de bo que el que tenim aquí, i és que tenim un gran aparcament que és el de Diagonal Mar, que és un aparcament privat que dona cobertura a la immensa majoria de la demanda. Hi ha un tema molt important a tenir en compte també, que és el fet de que el tema del cotxe privat és el menys important, vull dir, entre altres coses, perquè tenim una boníssima red de transport públic que fa que la immensa majoria de gent vingui justament en transport públic. La feria és segura, la feria és molt segura. Jo li puc dir, jóvenes que vienen a la feria el sábado, me decían jóvenes del Puerto Olímpico que habían venido, habían paseado por la feria, y era una feria segura, el ambiente, un ambiente bueno. No se puede evitar a las 5 de la mañana, cuando se empieza a recoger, que siempre vengan personas que vengan con ganas de buscar gresca. Esto no me pasa aquí en la Feria de Abril, no pasa en cualquier feria, pero pensar que la Feria de Abril es segura, lo es 100%. El tema de la seguretat, us he de dir que aquest any ha estat com mai. Vull dir, entre altres coses, perquè doncs, està present doncs, els vigilants jurats que la FECAP doncs, contracta, estan presents doncs, els agents de la Guàrdia Urbana especialment dedicats amb el tema de la venda ambulant i el pla de mobilitat, i hem tingut permanentment doncs, la Policia Nacional doncs, amb a la feria, i per tant doncs, els problemes que van tenir l'any passat doncs, aquest any no els tenim, tot al contrari, lamentablement doncs, algun incident doncs, hem tingut que no és de l'agrat ni molt menys ni de l'organització de la feria ni de cap persona de la ciutat de Barcelona. Aquí feriantes de Sevilla, de Málaga, de Mallorca, de Barcelona, de todas partes, que dejen Sevilla y vengan a Barcelona, esto es importante. Esto ves un poco el esfuerzo que se hace día a día a favor de la feria. Y viendo la gente que viene de fuera y pregunta cuándo hacemos la feria, el 2005, y dónde vamos. Esto es importante. Estamos preparando el pescado que han traído para limpiarlo, pescado fresco, de arrastre.
Estamos preparando los chocos para la noche, pelando las patatas bravas, todo preparando para cuando empiece el ambiente, tenerlo todo un poquito a punto, porque si no, luego te se echa el toro. Pues mire, ahora estamos, que hemos pelado las patatas, ya tenemos preparadas para hacerla al freidora. Después, ahora partiendo el limón. Los pinchitos. Estamos preparando los pinchitos. A ver, las tortillas de patatas. Preparando la vitrina con la gamba, el pescadito, los chocos. Lo que piden más son las patatas bravas, los chocos, pescadito, el queso, el jamón y cosas así. Aquí el pescadito frito y los chocos, los calamares, las patatas bravas, eso es lo que más... Sale de todo, porque salen tortillas, salen chorizos, salen pinchitos, salen de todo. Pero sobre todo el pescadito y los chocos son lo que más se hace. Porque el año pasado hicimos 400 kilos de chocos. Vamos todos liados, porque no damos abasto. Ahí también tenemos que hacer los chorizos, hacemos frankfurt, hacemos lomo y vamos todos de bola. Esperemos que venga gente. Esperemos, esperemos. El año pasado fue muy bien, pero esperemos que este año también nos vaya bien. Encima. Pero lo pone así encima y le echa el trapo. Eso es lo que quiere. Soy de Sevilla, ya que no puedo estar allí, pues me vengo porque me gusta mucho, claro. Bien, bien. Ya es el tercer año que venimos a esta caseta y bien, está muy bien, lo pasamos bien aquí. Jamoncito, el rebujillo y demás, y bueno, bien. Pues se pasa un rato muy agradable. Pues, hombre, un desahogo grande. Recordar, ya que no podemos estar en Sevilla o en una feria de Málaga o de Cádiz, pues estar aquí es un desahogo bonito. Es un rato que pasamos muy agradable, hasta las 2 o las 3 de la mañana y muy bien. A ver... Está muy bien la feria, pero nosotros somos, ahora ya en serio, somos de Sevilla y como la de Sevilla, a ver, está bien, está muy bien para pasar, para divertirte, pero claro, la de Sevilla es la de Sevilla. Aquí después me he ido a Málaga otra vez y he vuelto otra vez aquí y me gusta hasta aquí, me gusta la feria esta, muy bien, muy bonita. Hombre, para mí, no sé, significa recordar, pues cuando yo, porque yo me vine con 11 años, recordar cuando yo iba con mis padres a la feria, recordar pues nuestras raíces. Con peinar la camantilla, la primavera ha venido, con peinar la camantilla, la primavera ha venido, con peinar la camantilla. Muy bien, mucho vino, muy contento. Es muy bonita, entre los amigos, el hermano y todo esto, muy bien. Además, esta feria siempre es muy divertida, Me lo he pasado siempre muy bien. Nosotros cada año nos faltamos a esta caseta, que es la mejor de todas las ferias. Somos de Sevilla y echamos mucho de menos esto. ¡Ah, bueno! No se sabe, hasta por la mañana igual, hasta que no eche. Venga. Hoy hasta las 4 de la mañana. Como mínimo las 4 de la mañana. Ahora, lo que sí te digo una cosa, que si no hay rebujito no hay baile.